Bueno, ya son las 10:37, como les comentábamos, y vamos a hacer una nota con Avita Aldaz. Él es cantante y bajista de Los Ticios, y le están presentando un tema nuevo de ellos y que están produciendo un disco. Buen día, Avita, ¿cómo estás? Buen día, querido, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos haciendo un poco de radio, acá con lluvia. ¿Cómo están por allá? Acá también, un día bastante feo, che, lamentablemente, pero bueno, feliz de poder estar en esta entrevista, ahí con la redota. Con la redota, ¿cuándo va a andar por Villa Bahía? Bueno, ahora está complicada, ¿no? La cosa para venir, pero van a venir a presentarse a Villa Bahía cuando pase todo esto. Y mirá, la verdad que la idea de ir a Entre Ríos es grande, es lindo, así que no lo duden que nos van a tener ahí seguramente en cualquier momento, y es más, a mí también seguro me va a tener ahí, así que ya nos vamos a reencontrar. Sí, sí. Bueno, contar un poco de la banda, hace cuánto tiempo que están tocando, qué es lo que están haciendo. Bueno, mira, el grupo ya tiene aproximadamente unos 7 años, viste, que empezamos, pero esta formación viene tocando junta desde el año pasado, desde mayo del año pasado. En realidad estos cuatro estamos desde el 2016 más o menos, pero te digo mayo desde el año pasado porque el tecladista se bajó y quedamos cuatro. Pero empezamos en el 2013, y bueno, los miembros así originales que quedamos, nada más somos el baterista Fabricio y yo. Después las otras dos guitarras, Felipe y Alessio, se sumaron en el 2016. Y bueno, este tema Mujer que lanzamos, que publicamos, es el primero de cuatro sencillos que vamos a estar sacando, más o menos uno por mes también para aprovechar con todo el tema este de la pandemia, de la cuarentena, que no se puede salir a tocar y eso, ir metiéndole, va a haber que aprovechar a las redes, claro, la difusión. Claro, ir mechándolo también de forma que se aproveche lo más posible. ¿Y esto, ya habían grabado ustedes algo, un CD, un sencillo, un demo? Lo que nosotros habíamos grabado era más que nada un demo, allá también hace ya como 3 años, más o menos por allá, por el 2017, pero yo creo que este material de ahora se podría considerar como lo primero profesional que estamos haciendo a nivel banda y también a nivel personal, te podría decir yo que lo considero de esa forma, ¿viste? Es un lindo paso. Ajá. Una linda experiencia la que se pudo hacer también. ¿Esto lo están produciendo de manera independiente? ¿Cómo lo están llevando? Justamente con eso que vos mencionaste, que habíamos grabado hace un tiempo, logramos captar la atención de un productor que más o menos desde octubre de 2017 se puso así a laburar con nosotros. Y fue el que produjo también estas canciones, así que fue también un trabajo en conjunto, viste, en ese sentido. Así que también la experiencia nueva de trabajar con un tipo más grande, con otra persona, fue todo muy enriquecedor, y fue un lindo camino que se está viendo plasmado a nivel de ahora de Mujer, de este tema, y los tres que irán saliendo con el paso del tiempo. Y bueno, ¿cómo es la movida ahí? ¿En qué ciudad, de qué ciudad son ustedes? Nosotros somos de Buenos Aires, de zona norte, de la provincia de Buenos Aires, y acá la movida es grande, hay viste, hay mucha movida, aparte porque estamos sobre todo muy cerca de lo que es la zona de capital, donde hay también, donde se concentra mucho, viste, todo esto de lugares para tocar, ¿no? De ambientes así también culturales, artísticos. Entonces,
Uno, por suerte, está conectado ya desde el primer momento en que salís a la calle, ¿viste? Y te movés, ya estás conectado y ya podés saber de otras bandas, podés ver que, ¿viste? Qué está pasando también en la calle a nivel. Han hecho varias presentaciones ahí en esa zona. Sí, bueno, justamente las únicas presentaciones que hemos hecho han sido por ahí, por donde te nombré, acá cerca de Capital, en los barrios de Palermo, ¿viste? De Villa Crespo, y también por acá, por la zona de cerca del río, acá de zona norte, de Partido Vicente López, Partido San Isidro. Y bueno, la idea este año era arrancar también a salir a tocar en otros lugares, a buscar más, pero bueno, no, nos vimos parados, ¿no? Como todo el mundo, lamentablemente. Pero bueno, siguiendo desde casa y como se puede también. Ahí te va a hacer una pregunta, Héctor. Hola, Augusto, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué hace Héctor? Un placer. Te quería preguntar el estilo, tu estilo musical. Ya conocíamos algunos temas tuyos de otro momento, pero en este grupo, en esta banda, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué estilo dentro del rock, no? Y mirá, a nosotros no nos gusta encasillarnos, ¿viste? Y bueno, más allá de que nos consideremos rock y eso, porque uno a veces a la gente le tiene que dar un indicio y aparte uno siempre con algo se siente más identificado, ¿no? Así que en ese sentido nosotros nos sentimos identificados con el rock. Pero tenemos, creo yo, la particularidad de que cada integrante hace su bajada, ¿no? Personal en cuanto a lo que escucha, a lo que le gusta y después, bueno, al hecho de componer, al hecho de tocar, de ensamblar las canciones todos juntos, se va viendo por ahí, sea, las distintas influencias o los distintos gustos que tiene cada uno, ¿no? Porque también somos un grupo en el que por ahí a nivel global, como para hacértelo más claro, como si yo te dijese, bueno, una comparación con la familia. O sea, los cuatro sabemos que coincidimos en gusto a nivel de que por ahí tenemos